Cada vez que lo hablo en inglés, vamos. Escúchame, pues tú te callas que hoy nos han entendido lo de la vacuna por mí. Ya, pues para eso te llevo, ¿no? Que el de los ojitos azules no vea cómo me miraba, el cabrón. Mira, claro, es que mira los especímenes que hay ahí, los especímenes que hay aquí de nota, tío. Amor, te tira tú, ¿eh? My love. ¿Qué? ¿A quién le ha dicho eso, amor? ¿Se lo voy a decir? Mira el huevo. Escúchame, aquí tenemos. A mí no te jodes. Tenemos helicóptero, ¿eh? Vale, y arma. ¿A quién le ha dicho esto? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte me parece, vamos! Te he dicho, se lo hizo tu primo. ¡Uy, chalequito del 3! ¡Te odio, hostia, de verdad! ¡Me caes más mal! ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Gracias, yo también te aprecio! ¡Ojo! ¡Uy, qué pedo! ¿Where are you from? ¡Cay, piche! Hostia, sería muy bueno que dijera que sería muy bueno que hablara en español. Después de nosotros aquí a hacer gilipollas. Que te diga en nota por aquí de Sevilla con él. Esto estábamos en el médico así. En fíjate, estamos aquí hablando en inglés y dice que te pases esa boquita, piche. Niña, la que nos ha vacunado habla perfectamente español. Una noruega de bandera, vamos. ¿De bandera? Es que ¿tiene que ser de bandera? ¿Tiene que ser de bandera, gilipollas? Amor. ¡No, tío! ¿Gilipollas? ¿Alguien quiere un chalequito del 3? Yo, y como lo coja Marco, le pego. Escúchame. Marcado está. Pues del 3. ¿Se ha desmarcado? ¿Por qué? Ah, porque la habrá cogido el Oju. Ah, pues, yo no sé, yo lo he marcado. Pues no está ya. Ve, te odio todavía más. ¿A quién? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? Yo no te estoy hablando. Ah, me ha entrado aquí. ¿Y ese perro? ¡Uy, que tiene un perrito! ¡Oguri, no habla! ¡Ay, que me gustan los perros! ¡Me escuchan! ¡Ay, like a dog! ¡Hola, me escuchan! ¡Ahora sí! ¿Hablo? ¡Ahora sí! Hablo español, pero tienen buen acento de inglés igual, ¿eh? ¡Lo sabía, tío! ¡Lo dicho! ¡Qué bueno, me encanta! Me la estaba pasando pipa escuchando. Yo hablo que te lo dice Marco. Mira que te lo dice. Yo hablo inglés como un inglés con tres papas en la boca. Pues igual. Yo me creí que eras de Londres en un momento. Oye, ¿alguien quiere adrenalina? Del centro. Ahí va. Que me meo encima y todo, por favor. Escúchame, he marcado una adrenalina, por si alguien la quiere. Y yo he marcado un patín. Porque no puedo coger la adrenalina, no sé por qué. Oye, tío, mira que no sabía. Digo, nosotros aquí haciendo gilipollas y va a hablar español, ¿verdad?
escuchando. Mira que se oye a Marco, digo, al final. En la partida anterior iba a hablar, pero se me apagó la aplicación y no pude ya hablar. Chavales, tengo la habilidad y ustedes no, y la zona nos está cogiendo. Voy para allá, voy para mejora. Yo no voy para la mejora, yo me voy ya. Todavía me estoy riendo. Me imagino que de Andalucía, ¿no? ¿De qué parte? Sevilla. Ah, bien ahí. Yo vivo en Cataluña. Barcelona. Ah, qué bonito. Me encanta. Está bien. Pero ahora lindo calor, ¿no? En Sevilla, el calor, ¿cómo está? Aquí calor que pone un huevo en la puerta y se te hace. Ya te digo. Si aquí hace calor. Bueno, nosotros que no estamos en Sevilla. Estamos un sitio más élido. Están trabajando en Noruega. Ah, bueno. Yo ustedes, sí estoy en Sevilla. Ustedes no tienen problema con la temperatura, con el calor. ¿Qué va? ¡Cuéntate! Solamente cuando se acerca la Noruega. Ahí va. Gilip. Uy. Dilo. Es que Nuki es mi mujer, compañero. Y es un poquito. Viene conmigo a todos lados. Somos pareja, de hecho. Ahí va. De hecho somos pareja. De trabajo, claro. Cerquita se buscaron el curro, ¿eh? Sí. Aquí al lado. Ahí nomás. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ¿no? En Puerto Gélido, ¿no? Vamos por acá. ¿Le va a ir tan lejos? ¡Hostia! Y está bien, ¿no? Aquí estamos. Es que aquí ya lo que hay es agua. Ahí va. Agua hay aquí. Aquí sí que hay agua. Aquí estamos en Noruega. Help me, please. Madre mía. Aquí se lleva todo el día lloviendo. Y las noruegas están más blancas. Y ahí. Obviamente. Complicado broncearse. Ya ves. Pero que sé, allí tan lejos. Coño, Ponzona. Me había abandonado. Me habéis abandonado a mi suerte. ¿Voy para allá? ¡Coño! Vaya vía que me he dado. Vale, tengo el saltador. Cuando quede 30 segundos lo pongo. ¿Te has parecido al chiquito de la calzada del saltador? Vamos allá. No esperaba yo que me esperara yo. Que me tocara eso a mí, vamos, lo que me ha dicho. Ya esta noche no te hago la mujer, que lo sepa. Cago en la vieja. Bien, me toca esta noche. ¿Cómo no me lo haga telepáticamente? Entonces esta noche me toca a mí. Una muchacha a veces me llama y dice, José, me va a Nana Cariona, vente. Yo estoy corriendo detrás de ustedes, pero para zona no vamos, ¿no? No, que va, yo voy para zona. Ah, tú sí. Ahora sí, ahora te has desviado un cuarto de ruta. Necesito un franco, tío. Vamos yo tengo... a probar este de aquí al ladito. Yo antes he soltado un la locu verde. ¿Os atrevéis ahí a coger un arma a este drop? ¿A qué drop? ¿Y patín? Yes. Sí, tengo. Yo voy por el drop. Todos tenemos patín.
¿Pero qué drogo? Si está abierto. Silbando, una excursión silbando Verano Azul. Como una puta cabra, vamos. Al final cogió... Está entero cerrado. Cogió el fusil y no cogió... Ve, te lo dije, digo, está, el drone ese está abierto, ese... Yo cogí mi arma. Pues es el último que has cogido, porque ya no hay más. Vale, ahí hay, en Mercado Negro hay, hay otro, si queréis ir para allá. Primero vamos a ir a zona. Puto madre, las montañas. Y que no me dejas subir, hija de puta. ¿De qué parte de Argentina eres? De Mar del Plata. A 500 kilómetros de Buenos Aires. Para el sur. Sí, tiene playa, sí, sí. Mejor que Buenos Aires, que no tiene playa. No tiene mar. Me encantaría visitar por allí. Bueno, está guay. Ahora está un poco complicado, pero bueno, sí. Cuando no está complicado, está guay. Yo es que el acento me gusta mucho. A mí también. El acento de usted a mí me encanta. Sí, me la estaba pasando bien, ya te digo, la partida anterior la estaba escuchando y me la estaba pasando de puta madre. ¡Oh! Me dieron. Nosotros que somos así, sí. De espontáneo y de... Bueno, y si tú conocieras a los que tengo aquí, a las plebes que yo tengo aquí conmigo... Me imagino, me imagino. ¡Help me, help me! Help me, help me. Hay dos. Me están esperando al lado de mi casa. I hurt. ¿Dónde coño? ¿Pero por qué estás tan lejos tú de mí? No, tú eres la que está lejos de esto. Ay, madre mía. Yo sí me he alejado de eso. Voy a cogerlo. Error mío. Entonces te has matado bien. Ven por culo. Por agonía. ¿Será cabrón? Ve por agonía. Cuidado con el tanque, Anuki. Te van a pegar un cebollazo en la cabeza. No, papi, ¿qué hago? Venga, y ahora coge y sarta. Qué buena eres. Y ahora, escúchame, ahora si quieres ve por Marco. ¿Cuánto queda para acertar? 8 segundos. Ya no te va a dar tiempo. Ya no te da tiempo. No, un minuto 20. Sácame con que viene una bola. Eso es Rufino. Niña. ¿Qué? Un chaval de aquí gallego. Sí. ¿Sabes? Que le hace mucha gracia como hablamos también. Y el otro día que estábamos tirando cables de 240, el jefe que llevábamos, que es más agonía que todas las cosas, Javier, que se ha tenido que ser sargento militar por lo menos. Todos corriendo allí para arriba, para abajo, mira, saltando por todas las mangueras y ya estaba yo harto, y mira, parecía que estaba mugando la comba. Sarto con la manguera, digo, sarta, maricón, que viene una ola, hop, mira, empieza a reírse, no, está meado de risa. Hombre, amor, y encima, la zona, ahí. Tío. Al lado tuyo. Pero si está atrás, debajo, está debajo. ¿Dónde, coño? Ahí, si es que ha pasado por al lado. Coña. Ahí, coño, ahí, cógeme las cosas. Roba a mí. Que tengo de todo. Que te matan. Digo. Cúrate, que te mueres.
¿Tienes patín? Hombre. Te voy a decir dónde nos tiramos, pero no, no tenemos, hay mucho donde leí. No hay mucha opción. Voy a puerto, ay, vale. Ay, 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 ay. Yo voy a puerto, bajo, ¿vale? Agua. Pori. ¡Ah! ¡Lo sabía, tío! ¡Puta agua de los cojones! ¿Qué te ha pasado? Siempre que me como caiga en agua me muero. Pues no te mueras cuando caiga el agua. ¿Dónde estás? Ya no, ya estoy muerta, amor. Ya. Sí, ya estoy muerta. Pero ¿por qué tienes la manía de ahogarte? Yo, ¿por qué no puedo subir, tío? Me cago en la madre que parió, a Panete. Y me están disparando y al final yo me muero aquí en el agua. ¡Uy! Vale, bien, tengo una mochila, ya puedo pegarle un mochilazo a uno. Ahí va. Escúchame, yo llevo un corta uña con una mira, ¿eh? ¡Ay, que viene, maricón! ¡Ay, yo no puedo con usted, de verdad! ¡Muere, pero ¿por qué me dispara a mí? ¡Mira que hay otro! ¡Tiene que dispararme a mí, cabrón! ¡Mira que hay gente! ¡Agárrate los pelos del pecho, maricón! ¡Mira que hay gente! ¡Pues me tiene que disparar a mí el tío! ¿Era cabrón? Y sigue disparándome. Gusta, ah, vale. Al final me ha matado. Ah, no, es un saltado. Me ha matado. Muerto. El maricón. Ya. No se ha expresado. Que coge una cantinela y ya está. Hace gracia una vez, hijo. Vaya tela, José. Vaya tela. ¿Una vez que lo digo? Me tiene crucificado, Ana. Me la tiene sentencia. Yo no tengo sentencia a nadie, ¿eh? Yo soy un angelito. Wow. Sí. Ve a otra vez por ahí, el drone te mata, gilipuerta. ¿Qué? ¿Qué? Ya está aquí tu hija. Vale. Ja, ni lo vi donde estaba. ¿Te acuerdas que te dije ayer que toda la Mariela, con la casa y todo eso? Eso peleo. Por eso mismo, ya. Marco, te quedan tres vale, personas. Ahora me cuentas el cotilleo. Hostia, ya están disparados, mi puerta. Qué tonto. Ahí te viene, ya te va a matar. ¡Ostras! Me estoy acordando. ¡Ojú! ¿Me escuchas? Escucho. Por desgracia, sí. Es que antes he jugado con él, que por eso lo tenía aquí en la invitación, y con Carmen. Y me estoy acordando que fue él el que me quitó los perros. Y estábamos todas. ¡Que suelta los perros! ¡Dog! ¡Suelta los dog! Ahí no estaba escuchando. Pero esta partida anterior sí, madre mía, lo que me he reído. ¡La zona! ¡Que le puerta! En una partida de antes que estaba jugando con otra chica que no, se llama Carmen. No te da tiempo. ¡Es que eres tonto! ¡Mira que te lo he dicho! ¿Qué has dicho, tonto?